Bueno, mi nombre es Nedrek. Estamos en este nuevo capítulo de Minecraft Mod Tutorials. De aquí en más voy a empezar a catalogar por grupo. En este caso vamos a empezar para ver Rotary Craft y lo voy a catalogar todo en un sistema, digamos, en un playlist nuevo. Así que van a ver que después va a empezar otra vez el capítulo 1 para el siguiente mod y así. Así que voy a dividir en los tutoriales por mod y se va a resetear los capítulos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los principios del Rotary Craft. Para empezar van a necesitar uno de estos. Es lo primero que necesitan, un hammock. Si lo buscamos acá, es fácil de hacer, no tiene muchas ciencias, es un poco de redstone, hierro y papel. Aunque no es necesario para utilizar el Rotary Craft, es muy muy útil a la hora de hacer cosas con este modo. Viene todo explicado y muchos muchos datos de las cosas que se pueden hacer. Lo segundo que van a necesitar es un board table, ya que cuando ustedes van a ver, por ejemplo, este de aquí, que es un Blast Furnace, que ahora les voy a explicar para qué sirve. Blast Furnace, van a ver que para craftearlo van a necesitar. Van a necesitar, por ejemplo, en este caso un word table, pero evidentemente también se puede hacer a través de el normal. A ver, vamos a ver otro. Vamos a buscar uno mejor, un mejor ejemplo. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer, si queremos un boring machine. Fíjese que solamente lo puedo hacer a través de un word table. Fíjese que en este caso tiene 9 lugares como, digamos, resultado, mientras que el table normal utiliza uno. Pero a su vez, por ejemplo, si queremos hacer algo de esto, por ejemplo un drill, se hace en un shaping normal, es decir, que es un work table normal. Esto es solamente para el producto final, por lo menos todos los que he utilizado siempre fue para el final, nada para los digamos, ingredientes que requiere. Así que es muy muy importante para hacer esos en particular. Vamos a ver cómo se craftea Worktable. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bricks, que se hace con clay. HSLA Steel Ingot, que ya vamos a ver cómo se hace. Ah, esta es la razón por la que, a ver, sí, por la que el furnace se puede hacer normal. Redstone y Stone Lab. La cosa es que solamente podemos hacer HSLA con este aparato, por eso también se puede hacer con el table normal. Vamos a buscarlo. Sería este de aquí. Fíjense que se puede hacer con el normal, tanto como el avanzado, como el que viene, con todo Stone Brick y un Redstone en el medio. Lo que hace esto es fácil. Ponemos un Gunpowder, bastante cool, y llenamos de steel, y cuando logre alcanzar el calor necesario nos lo va a hacer. Esto es porque aquí abajo tengo lava, toma el calor de aquí y lo utiliza para elevar la temperatura y poder fundir estos steel agregándole el coal, por eso se requiere, y va a ir creando los ingots, en este caso de HSLA. Creo que high steel, ah, como de alto, como si fuera acero de alta precisión, algo así. Bueno, mientras eso se calienta, les voy a mostrar otra forma de hacer HSLA. En este caso, acá tengo un Jet Pulse. Pulse Furnace, que esto en realidad lo que hace es no encontrar la forma de crear nuevos lingotes, pero en el caso, por ejemplo, que queramos deshacernos de algo, vamos a buscar un work table normal. Vamos a usar este que es doble, es muy muy cómodo. No, en este caso este no, pero hay otros que sí. A ver, este más que nada nos deja hacerla con, a ver,
Rotary y nos los deja hacer con donde están, por ejemplo, estos shear. Por ejemplo, voy a buscar este, por ejemplo, 16 shear unit. Vamos a buscar uno de aquí. 16 gear unit. Creo que con este se podía. Aquí tenemos el gear. Si lo ponemos acá, nos lo da acá. Están los scrap. Y si los ponemos en el furnace, los va a ir transformando en lingotes. Fíjense que toma una gran cantidad, pero tenemos muchos aquí. Ahí va, click. Va a ir haciendo. Y aquí ya deberíamos tener calentado suficiente. Creo que a los 600 ya cocina, por así decirlo. Acuérdense siempre poner gunpowder y coal. Yo por lo menos puse con uno solo, me hizo todos los que le he pedido. Ahora tiene que empezar a cargarse acá. Ahí viene a los 600. Viene ahí. Vamos. Ping. HCL Steel Ingot. Esta es la base de todo. Cuando jueguen con este mod, traten de tener la mayor cantidad de hierro posible, ya que este mod utiliza toneladas, toneladas, toneladas de hierro transformado en HCLA. Así que bueno, este es el primer capítulo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.